algunos años. La Antártida, un inhóspito páramo yermo. Pero incluso aquí, en el trasero congelado de la Tierra, encontramos vida. Y no solo cualquier vida. Pingüinos. Vida tan valiente, alegre, juguetona, bonita y gordita. Mírenlos, cayendo sobre sus acolchonadas pompis. ¿Quién podría tomar a estos juguetones payasos de nieve? ¿En serio? ¿Alguien tiene idea a dónde estamos marchando? Es igual. Yo jamás cuestiono nada. Tampoco yo. Yo tampoco. Está bien. Volaremos al frente de la fila para verlo nosotros mismos. Kowalski, Rico, inicien vigilancia aérea. Ok. Aquí voy. Yo puedo. Eso es. Skipper, parece que no volamos. Ah, entonces ¿estás para qué? Oh, me gusta. Hey, esto podría ser lo nuestro. ¿Cómo lo llamamos? Que se llame el... ¡Chócala! ¡Oh! ¡Hey! ¿Alguien más vio eso? ¡Es un huevo! ¿Nadie va a traerlo? No, no podemos hacer eso. ¿Por qué no? Pues, es un mundo muy, muy peligroso. Y somos pingüinos. Sí, solo somos bonitos y gorditos. Sí. ¿Por qué creen que siempre hacen documentales con nosotros? Pues lo siento mucho. Cada año perdemos un par de huevos. Así es la naturaleza. Ah, sí, la naturaleza. Eso tiene mucho sentido, pero... ¿saben algo? Algo muy en el fondo me dice que no tiene ningún sentido. ¿Les digo una cosa? ¡Rechazo la naturaleza! ¿Quién me apoya? El viejo barco. Nadie nunca ha salido vivo de ahí. Tranquilo, Kowalski. Hay un pájaro allá abajo. Mira, ¿está bien? Focas leopardo. Los alacranes de la naturaleza. Los alacranes son los alacranes de la naturaleza. ¿Qué sé yo? Vivo en la pingüina tundra. ¡Quieren el huevo! ¡Ayúdenme a bajar! ¡Ahora! Lo único que tendríamos que hacer es reunir 100 metros de alga. Secarla en... Pequeños e indefensos, los pingüinos bebés están paralizados de miedo. Saben que si caen al precipicio, seguro morirán. Hunter, dales un empujón. Guiando a las medusas que entrenamos para obedecer simples comandos de voz. ¡Así es como me gusta! ¡Lo lleven! ¡Ok! ¿Es una solución?